diputados y diputadas. Vamos a iniciar la sesión. Les agradezco por favor tomar sus asientos, ocupar sus curules. Diputado Pedro Carreño. Agradezco disciplina, por favor, compañero diputado. ¿No se escucha bien? Me dicen que no se escucha bien, ¿ves? La gente me dice. No se escucha bien. Compañero del audio, me dice la gente que no me escucha bien. Se oye una fuerte bulla en el hemiciclo. ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, compañero, buenas tardes para todas y para todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Ciudadana secretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día jueves 10 de octubre del 2024. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, jueves 10 de octubre de 2024, sesión ordinaria número 36, acta número 45. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas las diputadas y de todos los diputados que participaron en esta sesión ordinaria, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta de la sesión ordinaria del día jueves 10 de octubre del 2024, leído por el ciudadano subsecretario, sírvase indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. En cuenta. Siguiente. Punto número 2 de la cuenta. Comunicación suscrita por la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva, mediante la cual remite el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2025 y el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2025. De conformidad con lo consagrado en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 40 y 82 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Es todo, vicepresidente. Ok, le voy a pedir a los diputados, diputadas, por favor, que hagamos silencio. Estamos leyendo la cuenta para poder darle continuidad a la sesión. ¿Podemos continuar? Gracias. Remítase a las comisiones permanentes de Contraloría y de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para la elaboración del informe correspondiente a los efectos de su primera discusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024 a los fines de su segunda discusión. Solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria e incluir la segunda discusión de este proyecto de ley en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, sírvase incluir la segunda discusión de esta ley en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria.
Comunicación suscrita por el ciudadano Ricardo José Menéndez Prieto, ministro del Poder Popular de Planificación, mediante la cual remite el Plan Operativo Anual Nacional del año 2025, de conformidad con lo consagrado en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Es todo, ciudadano vicepresidente. Remítase, por favor, a las comisiones permanentes de Contraloría y de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para la elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por la diputada María Gabriela Vega, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente Política Interior, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma de la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, acompañada de su correspondiente exposición de motivos a los fines de su primera discusión. Solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la primera discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria e incluir la primera discusión en el orden del día de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, sírvase incluirla en primera discusión en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano vicepresidente. Vamos a abrir el espacio para derechos de palabra. Punto de información, tiene derecho de palabra el diputado Giuseppe Alessandrello. Buenas tardes, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, compañero diputado, pueblo que nos ve por las redes sociales y por los medios de comunicación. Quería informar que el día viernes pasado el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano se instaló y se declaró en sesión permanente. Para avanzar sobre la tarea que nos asignaron, se definió un cronograma de trabajo y así también se definieron las fases que vamos a seguir en este proceso. Son básicamente cuatro fases principales, una que es la convocatoria a postulaciones, seguida de una fase de evaluación de esas postulaciones, a continuación una fase de impugnaciones y descargo de impugnaciones y finalmente la elaboración de la lista de elegibles. En este orden de ideas, el día de hoy se inició el proceso de postulaciones que va a transcurrir hasta el próximo lunes 21. Aquí yo hago un alto y exhorto a todas las venezolanas y venezolanos que estén interesados en ocupar los cargos de Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo, que hagan sus postulaciones y no lo dejen para el último momento. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros procesos que se han llevado para designar al Poder Electoral, al Poder Judicial, en este caso la ley señala un lapso perentorio de 30 días. Es decir, todas las fases se han reducido para adecuarlo a lo que señala la ley. Por eso es importante no dejar las postulaciones para último momento. Igualmente, informo que este proceso tenemos en el calendario que aprobamos establecido 26 días para consignar la lista de elegible ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Eso va a ocurrir el día martes 5 del mes de noviembre, para que posteriormente la Asamblea Nacional, de forma soberana y como lo señala la ley, decida sobre esa lista quién serán los próximos o próxima Fiscal General, Contralor General de la República, perdón, y Defensor del Pueblo. Es todo, muchas gracias, vicepresidente. Gracias, compañero diputado Alessandrello. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a la propuesta de orden del día. Primero,
Segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley de la Comunicación del Poder Popular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Cuarto, primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Quinto, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 211 años de la proclamación del padre de la patria, Simón Bolívar, como el libertador de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano vicepresidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor en aprobar la propuesta de orden del día leído por nuestra secretaria, sírvase a indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano vicepresidente. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, acápites y epígrafes. Primero, se sugiere aprobar sin modificación el título del proyecto de ley, quedando redactado en los siguientes términos. Título: Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2024. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere aprobar sin modificaciones el artículo 1, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto definir el monto de endeudamiento en bolívares que la República podrá contraer mediante operaciones de crédito público por encima del monto máximo previsto en la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2024, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6779 extraordinario, de fecha 20 de diciembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Tercero, se sugiere aprobar sin modificaciones el artículo número 2, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 2. Se autoriza al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, para que durante el ejercicio económico financiero 2024 ejecute la contratación y desembolso de operaciones de crédito público destinadas a la gestión fiscal por encima del monto máximo de endeudamiento anual previsto para el ejercicio económico financiero 2024, hasta la cantidad de 20 mil millones de bolívares sin céntimos, o su equivalente en divisas al tipo de cambio oficial que se fije de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable y las reglas de registro establecidas en el artículo 15, ejusden, y de acuerdo a las
asignaciones presupuestarias a ser incluidas en las modificaciones que sean realizadas al presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente, ciudadana Cuarto. Secretaria. Cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación el artículo número 3, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 3. Esta ley no deroga ni modifica la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2024. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quinto, se sugiere aprobar sin modificación el artículo número 4, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Esto es el proyecto de ley, ciudadano vicepresidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2024, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara sancionada la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2024 y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase realizar los trámites administrativos correspondientes. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, secretaria. Para presentar este proyecto de ley, voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Molina. Solicita la tribuna de oradores y se le concede. Muy buenas tardes a todas y todos. Integrantes de la Junta Directiva, diputadas, diputados, quienes nos observan de todo el país. Queremos presentar, someter a consideración de este cuerpo el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular en el marco de la revisión de todo el conjunto de leyes que rigen el funcionamiento de consejos comunales, comunas, pero que además también la vinculación de estos con el resto de las instancias del Estado venezolano. Justamente en tiempos de construcción del nuevo bloque histórico, surge la necesidad de revisar esta ley y actualizarla, considerando la planificación como un elemento fundamental para la construcción del nuevo Estado, para el desarrollo de la democracia participativa y protagónica establecido en nuestra Constitución y para el fortalecimiento de la participación popular en todo lo que tenga que ver con el ejercicio de gobierno en todos los niveles territoriales. La planificación pública y popular participativa es una herramienta fundamental para la construcción de la nueva sociedad. Se inspira en la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar y en la capacidad de nuestro pueblo para resistir y asumir el control para definir nuestro futuro. Justo ahora, cuando nos encontramos en una nueva etapa
en una nueva época de transición al socialismo, es imperativo hacer hincapié en el carácter protagónico y participativo del pueblo organizado en el nivel fundamental de la organización territorial en construcción, el Consejo Comunal y la Comuna. Debemos hacer referencia en este marco a la Ley Constituyente del Plan de la Patria, en su artículo 6, que establece que la unidad territorial básica es el ámbito comunal. Y desde allí, la planificación coherente y coordinada en función del desarrollo integral del Plan de la Patria requiere la elaboración, ejecución, control y seguimiento de planes, programas y proyectos comunales, municipales, estadales, subregionales, regionales y nacionales mediante un sistema de planificación estratégica, democrática, participativa, agregativa y de consulta abierta en todas las ramas del poder público y las instancias del poder popular. Los objetivos del Plan de la Patria deben ser contemplados en la elaboración de los planes estratégicos, sectoriales y operativos de manera obligante, que solo será posible mediante el desarrollo de un sistema de planes y de nuevas escalas de planificación territorial, incluyendo la novedosa metodología del mapa de soluciones y la agenda concreta de acción y el cambio de forma de gobierno desde los circuitos comunales. La reforma planteada considera el Plan de la Patria como matriz del sistema integrado de planes, del cual emanan el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el Plan de Gestión Espacial y Territorial, el Plan de Desarrollo Urbano Local, el Plan de Control y Prevención de Riesgos, el Plan de Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático, el Plan de la Patria Regional, Subregional, Estatal, Municipal, Comunal y Comunitario, los planes estratégicos de los órganos y entes del poder público y los planes sectoriales de las áreas estratégicas del Plan de la Patria, considerando en todas las dimensiones cultural, política, social, espacial, económica y ambiental de manera sistémica e integral. La elaboración de estos planes debe partir desde la detección de necesidades, su priorización, definición, alcance de los responsables de su ejecución, determinación de recursos disponibles y necesarios, pero también de la perspectiva del desarrollo nacional, siempre con una visión agregativa en la que los planes comunales sirvan de base para la elaboración de los planes municipales, estos para los planes estadales y estos para los planes subregionales, regionales y nacional. Hoy no hay obligación de registrar todos estos planes, programas y proyectos a ejecutar por parte de todos los organismos y entes del Estado en sus diferentes niveles territoriales. Es decir, cada instancia puede hacer su plan hoy sin tomar en cuenta a ningún consejo comunal, a ninguna comuna y ni siquiera sin interrelacionarse entre diferentes instituciones. Se propone establecer esa obligatoriedad para tener una visión integral y sistémica de las necesidades a atender, de las inversiones a realizar, de las diferentes fuentes de recursos financieros disponibles, mediante un sistema de integración y comunicación que permita ser más asertivo en la implementación de políticas integrales y lograr la equidad y justeza en la distribución de los recursos para el desarrollo nacional equilibrado territorial y sectorialmente. Se propone también que el seguimiento y control del desarrollo de los diversos planes sea compartido entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Moral y el Poder Popular para transparentar la gestión pública en todos los niveles territoriales y verificar que cada vez más se fortalezca el ejercicio del poder obedencial. Finalmente, con esta reforma se profundizará la participación protagónica del pueblo organizado
y la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para hacer más eficiente el uso de los recursos para el desarrollo nacional equilibrado y la satisfacción de necesidades en medio de un bloqueo criminal que pretende impedir la construcción del proyecto robinsoniano, bolivariano y chavista que tiene sus raíces en las comunas. Por esas razones, sometemos a consideración de esta plenaria la aprobación en primera discusión este proyecto de reforma de ley que permitirá profundizar, construir con bases sólidas el ejercicio del poder comunal, desde el Consejo Comunal, desde la comuna, para que alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, gobernadores, ministros, ministras, ejerzan el poder obedencial. La planificación integral para construir la patria socialista. Muchísimas gracias. Gracias, compañero diputado Ricardo Molina. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra en consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la primera discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular y se remite a la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular. Quiero... Aquí está la diputada Blanca Cao. ¿Dónde está? Es la presidenta de esta comisión especial, pero quiero hacer mención de que se incorpore, quienes además fueron proponentes de esta ley, la Comisión de Poder Popular y Medios, compañero Juan Carlos Alemán, con toda la fuerza se incorpora también esta comisión y, bueno, compañero diputado Ricardo Molina, que forma parte de esa comisión especial también para la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley de la Comunicación del Poder Popular. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano vicepresidente. Para presentar este proyecto de ley, dejo en la palabra al diputado Ricardo González. Solicite la tribuna de oradores, se le concede. Miren, quiero, mientras se prepara el diputado Ricardo González, quiero dar la bienvenida, que están entrando en este momento en el palco de invitados, varios comunicadores, comunicadoras populares, es el caso de Ibemar Jiménez, viceministra de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, compañero Simón Arrechider, director de Medios Alternativos y Comunitarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, el colectivo de comunicación digital Prende la Radio, Luis Enrique Hernández, creador de contenido, productores y comunicadores comunitarios, Anita Teixeira, Gina Ramírez, Laura Sánchez y Mirela Navarro. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Adelante, diputado. Gracias, compañero primer vicepresidente y compañera primera vicepresidenta, compañeras y compañeros diputados de esta Cámara. Que tengan una feliz tarde todos. Y es necesario arrancar esta presentación de este proyecto de reforma de ley para su primera discusión diciendo un ¡que viva Hugo Chávez! ¡Viva! Y ¡que viva la comunicación popular! ¡Viva! El día de hoy es un día de fiesta para quienes con amor, con ahínco, a veces con las uñas, pero con el valor más grande de todos, que es la esperanza y el deseo de que esta patria salga adelante y que triunfe, como hemos venido triunfando en la adversidad, en la dificultad. El día de hoy es un día de fiesta para todos nosotros porque arranca un debate sumamente importante para un elemento que es fundamental para la defensa
de la democracia venezolana tal como la concebimos, esta democracia participativa y protagónica. Un elemento fundamental para la defensa de la soberanía venezolana, para la defensa de la soberanía de nuestro pueblo. Un elemento fundamental para la batalla contra el bloqueo, para la batalla contra la difamación de Venezuela y para la batalla contra la difamación de los venezolanos en el extranjero. Y es nada más y nada menos que la comunicación desde el poder popular. Que esto no es solamente una herramienta de transmisión de información, porque ya decía el presidente Hugo Chávez, no hay democracia sin información y sin comunicación cercana a la realidad. Es importante recordar que durante la arremetida coordinada entre el fascismo opositor en el golpe de abril del año 2002, fue el propio pueblo, a través de sus radios comunitarias, sus periódicos locales y otros medios alternativos, aquellos que defendieron la verdad y aquellos que devolvieron el hilo constitucional. Este elemento clave marcó un antes y un después, evidenciando el papel crucial que cumple la comunicación popular en contra de la desinformación. Nosotros, el pueblo comunicador, los humildes, los parias, los proletarios, los pata en el suelo, con radioparlantes, con periódicos comunitarios, los camarógrafos, los fotógrafos aficionados, pregoneros, entre otras manifestaciones, pero sobre todo, todos juntos, unidos, con la voluntad de defender la patria, fue una voz que se transformó en una voz de millones de personas, una voz superpoderosa que hoy conocemos como Radio Bembra. Y logramos derrotar en ese golpe de Estado a la maquinaria de la agresión mediática de los medios privados, pero sobre todo a la maquinaria coordinada con el imperialismo norteamericano. ¿Y saben qué? Hoy, en tiempos de bloqueo, en tiempos de sanciones, en tiempos que dicen que somos un narcoestado, que somos una nación que promociona el terrorismo, son esos medios comunitarios que hoy hacen presencia, los que desde sus comunidades defienden esta verdad y llevan el alto en cada rincón del país el nombre de nuestra nación. 10 años después del golpe de Estado, la revolución llevó adelante esta ley de comunicación popular. Una década después, perdón. No solo se consolidó el derecho al pueblo para comunicarse libremente, sino que también garantizó la importancia de que tuviesen las herramientas, los transmisores, los mecanismos de coordinación, los mecanismos para que se organizaran y que pudieran transmitir con fuerza su verdad. Pero como todo fenómeno, en los últimos años hemos vivido una actualización tecnológica importante. La comunicación ha dado saltos cualitativos que, bueno, han silenciado incluso los medios tradicionales. Entre ellos el protagonismo de las redes sociales en la interacción humana, además de la segmentación de público, la segmentación de contenidos, el desarrollo de inteligencias artificiales, los metaversos, y con ellos nuevas formas de agresión contra Venezuela, nuevas formas de agresión contra el pueblo, como ese ciberfascismo que denunciara el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que vivimos los días del 28, 29 y 30 de julio, con esa caja de resonancia y con esa espiral del silencio con la que nos llevaron a los venezolanos a esa espiral de violencia. Es por ello que el carácter proponente del pueblo comunicador en sus diferentes vertientes organizados plantea esta ruta para la revisión de la reforma de ley que fortalece el desarrollo del poder popular y que nos brinda una oportunidad desde la Asamblea para reformar la ley de comunicación del poder popular. A esto se suma nada más y nada menos que el llamado al presidente Nicolás Maduro a la revisión y fortalecimiento de las leyes que sustentan el poder popular dentro del ordenamiento jurídico venezolano. En este sentido, nosotros desde la Comisión del Poder Popular y Comunicación asumimos este llamado y traemos esta reforma para la Asamblea, que incluye 14 nuevos artículos y modifica 29. Pero lo más importante es que da respuesta a las inquietudes de los comunicadoras y los comunicadores populares, la falta de reglamentación en aspectos claves de la ley, la necesidad de crear estructuras que fortalezcan la autogestión y la autogeneración de recursos y el funcionamiento, además de los medios alternativos y comunitarios. Este proyecto de reforma incorpora muchos elementos y aspectos novedosos que fortalecen la comunicación popular como otra dimensión del pueblo organizado y consciente que se expresa libremente en cualquiera de sus vertientes. Fortalece el ejercicio sociopolítico de lideresas y de lideresas populares que vienen batallando en sus territorios comunitarios y comunales, enalteciendo el espíritu de angostura en su marcha hacia las metas propuestas por el libertador Simón Bolívar en relación a lo que debe ser un buen gobierno. Pero además, rescata
la permanente búsqueda creadora, esa búsqueda incansable del comandante Hugo Chávez Frías para transferir todo el poder al pueblo, para que éste de manera definitiva pueda resolver por sus propios medios los problemas comunitarios y comunales. Esta reforma de ley también permite el fortalecimiento y la defensa de un derecho humano fundamental como es la libertad de expresión y como es el derecho a estar informado, expreso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 57 y 58 respectivamente. Y por ello el presidente Nicolás Maduro dice lo siguiente: tenemos que ser los portaestandartes de las verdades públicas, de las libertades públicas, de la verdadera democracia, de la libertad de expresión e información. Bajo este llamado nos convoca a llevar la buena nueva de una Venezuela que florece en medio de agresiones, traiciones a la patria, bloqueos, medidas coercitivas unilaterales y donde los nuevos enemigos de la patria y los viejos enemigos de esa extinta dictadura mediática en Venezuela quieren silenciarnos nuevamente. Para quienes piensan que hoy día la comunicación popular no es importante, porque de pronto, bueno, no estamos cercanos a los días del golpe de abril, donde tuvimos esa máxima expresión, aprovecho este momento para recordar que es la comunicación popular la que está sacando la cara por el pueblo palestino. Es la comunicación popular la que está denunciando desde las manos de jóvenes, de las manos de mujeres, de madres, de personas sin experiencia alguna en materia periodística, quienes están haciendo frente a las grandes cadenas comerciales que silencian la masacre que ocurre en Gaza. Y es por ello que le damos con contundencia un aplauso a esa gente que está hoy defendiendo la verdad desde las calles. Asimismo, para quienes piensan que no es importante, recordemos lo que hicieron los días del 28 y 29 de julio a la radio Venceremos en Carora, Estado Lara, el cerco que le hicieron a la radio Guachirongo. La comunicación popular, la comunicación alternativa y comunitaria es un elemento fundamental para la defensa integral de la patria. Finalmente, en el marco de esta praxis revolucionaria y en el ejercicio de la condición del pueblo legislador, compañero primer vicepresidente y compañera segunda vicepresidenta, compañeros diputados, vamos a consignar este proyecto de reforma de ley de comunicación de poder popular, que no es una iniciativa solamente de la Asamblea, sino que encarga largos debates, encarga congresos, reuniones improvisadas, conferencias, videoconferencias y un largo debate que han dado esos compañeros que están sentados en esta tribuna. Recordar además que desde los inicios de la Revolución Bolivariana ha quedado demostrado para el mundo entero que, como reza nuestro cantor del pueblo Ali Primera en su poema hecho canción, yo vengo donde usted no ha ido, que la verdad de Venezuela no se ve en el country club, la verdad de Venezuela se ve en los cerros con su gente y su inquietud. Y esa es la verdad que cuentan quienes de los medios comunitarios y alternativos, quien a veces tan solo con una herramienta como su teléfono se enfrentan a grandes cadenas y a veces se enfrentan incluso a modelos de sicariato que hemos visto, sicariato político como lo vimos en Carora y como lo vimos en el estado Lara. Aquellos que usan la comunicación para ir en contra de cualquier principio ético. Nosotros, Venezuela, somos un fenómeno comunicacional sin precedentes. Aunque le duele en el mundo a las grandes cadenas, somos un fenómeno comunicacional sin precedentes. Sigamos dando el ejemplo, camaradas diputados y diputadas. Entreguemos las herramientas necesarias a un pueblo comunicador con una conciencia sin precio y abramos esta ventana a este ejército de mujeres y hombres portadores de los poderes creadores de nuestro pueblo e iniciemos una nueva fase en la vida de esta artillería del amor que brota del pensamiento de nuestro pueblo. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar y su artillería del pensamiento! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez, gran comunicador de nuestros tiempos y que viva la comunicación popular! Mi saludo, compañeros, esta ley es de ustedes. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Venceremos. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la primera discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre.
Queda aprobado. En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la Ley de la Comunicación del Poder Popular y se remite a la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Quiero destacar e instruir a todo el Parlamento, en especial a la Comisión Permanente de Poder Popular y Comunicación, a que hagamos una gran jornada nacional de consulta pública, que vayamos a todas las radios comunitarias del país, que nos encontremos, debatamos, escuchemos a todos los comunicadores, a todas las comunicadoras populares del país para robustecer este instrumento legal para la defensa del derecho que tiene nuestro pueblo a ser comunicador y a estar informado con la verdad. Aprovecho de igual manera, diputada Blanca, preguntaba por usted hace unos minutos, quien es presidenta de la Comisión Especial para la Adecuación y Actualización de las Leyes del Poder Popular. Hemos aprobado el día de hoy dos sendas leyes en primera discusión que forman parte del paquete de leyes del Poder Popular, del Poder Comunal, por lo cual queremos instruir de parte del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, que mañana mismo se reúna esta comisión especial con la Comisión de Poder Popular y Comunicación, con la Comisión de Comunas, que ya tiene nuestra Asamblea Nacional, y avancemos, fortalezcamos el desarrollo del trabajo de esta comisión especial para el fortalecimiento del poder popular, de las comunas, los consejos comunales. Muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela. De conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, compañera secretaria. Quiero dejar en el derecho de palabra para presentar este proyecto de ley al diputado jurisconsulto Pedro Carreño. Solicita la tribuna de oradores y se le concede. Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. El 15 de octubre de 1817, hace 227 años, nuestro padre libertador Simón Bolívar emite el decreto que incorpora a la provincia de Guayana, a Venezuela. Y luego el 20 de noviembre de 1817, emite un segundo decreto donde incorpora la octava estrella a la bandera nacional. No es coincidencia ni casualidad que hoy traemos ante este Parlamento un proyecto de reforma parcial a la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante recordar que la ley vigente es la contenida en la Gaceta Oficial 38.394 del 6 de marzo del 2006, cuando nuestro amado comandante Chávez solicitó ante este Parlamento la reforma parcial de la ley vigente que databa de 1951 y entre otros aspectos el fundamental para la inclusión de la octava estrella. Recuerdo que para ese momento la presidenta de la Asamblea Nacional era la compañera Cilia Flores, hoy primera combatiente de la República y quien está de cumpleaños, a quien les damos nuestras más efusivas
Felicitaciones. La derecha reaccionaria y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos y del socialismo, en su aciago afán de trastocar el funcionamiento normal y armónico de nuestra patria en ese plan de golpe continuado, arremeten contra todo lo que esté a su paso y a ello no escapan los símbolos de nuestra patria. Hemos observado cómo ciudadanos que dicen ser venezolanos, malnacidos en esta patria, vilipendian, vituperan y deshonran los símbolos de nuestra patria, por un lado, volteando la bandera, incluso algunos hasta deportistas y que forman parte de selección nacional o peloteros de las grandes ligas. Yo no sé si los utilizan, pero el amor a la patria está por encima de todo. Eso no tiene precio y no se pueden vender a ellos. Y además, en esta guerra contra la nación, utilizan la deshonra de los símbolos patrios colocando la bandera que no es la que está contenida en la ley vigente del 9 de marzo del 2006, porque esa bandera contiene 7 estrellas. El compañero presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en más de una oportunidad, en una acción, diría yo, de angustia, nos ha exhortado a la Cámara a legislar para desarrollar los principios constitucionales contenidos en el artículo 130, el cual está en el capítulo 10 de los deberes, y ese artículo 130 nos impone a los venezolanos, primero, 3 deberes que debemos honrar y defender. Honrar y defender la patria. Honrar y defender sus símbolos y honrar y defender nuestros valores culturales. Y en su última parte establece deberes para resguardar y proteger la soberanía, resguardar y proteger la nacionalidad, resguardar y proteger la integridad territorial, resguardar y proteger la autodeterminación y resguardar y proteger los intereses de la nación. Por lo tanto, el Parlamento Nacional tiene una ardua tarea, porque si bien es cierto, la Constitución de la República establece los principios, esos principios, para darle concreción, hay que desarrollarlos en las leyes. Y a eso obedece la reforma que traemos ante este Parlamento en el día de hoy, la cual tiene por objeto reforzar el deber de los venezolanos y venezolanas, así como de cualquier ciudadano o ciudadana, de honrar y defender los símbolos de la patria. Pero además, la reforma parcial que se trae a la ley en la tarde de hoy tiene la finalidad fundamental de que todos los venezolanos y venezolanas respetemos y admiremos con magnanimidad los símbolos de la patria. ¿En qué consiste la reforma de una ley contentiva de 14 artículos? Ustedes como legisladores y legisladoras, parlamentarios que son, saben que una ley en su estructura contiene 3 elementos. El primer elemento, el ámbito principista, donde está el espíritu, propósito, razón y la finalidad de la ley. El segundo elemento, el ámbito normativo, lo que se desea regular en el contenido de esta ley. Pero resulta que las leyes deben contener un ámbito punitivo por aquello de la coercitividad de la ley, de que si no se cumple por convicción, se cumpla por coacción, por temor a las sanciones a que puedan acarrearse el incumplimiento de la ley.
Y en ese ámbito punitivo es que viene establecida la reforma que traemos a este Parlamento en el día de hoy, de 4 artículos específicos para que nosotros con extrema rigurosidad, con extrema severidad, impongamos o la República imponga sanciones a quienes deshonren los símbolos patrios. Se acabó la guachafita con la bandera nacional, se acabó la guachafita con los símbolos patrios. Llegó la hora de que este Parlamento le ponga el cascabel al gato. Y como nosotras y nosotros somos unos verdaderos y auténticos demócratas, así la derecha reaccionaria, tanto nacional o internacional, nos acuse de lo que le dé la gana, vamos a incluir en esta reforma de ley 2 nuevos artículos. Un artículo que contenga el ámbito procedimental para la imposición de las sanciones. Alguien me pudiera decirme, camarada Pedro, el ámbito procedimental está contenido en los reglamentos. Yo le digo, usted tiene razón, pero hay leyes reglamentarias y nosotros vamos a hacer de esta ley una ley reglamentaria. Y además de ello, para garantizar el legítimo derecho a la defensa, para garantizar el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, vamos a incluir un segundo nuevo artículo contentivo del recurso judicial para quien quiera interponerlo ante las decisiones que se impongan para hacer respetar los símbolos patrios. Yo le solicito a esta Cámara que aprobemos la reforma parcial de esta ley. Está amplio y contiene las expectativas que tiene nuestro pueblo, pero como la Constitución lo establece y lo desarrolla nuestro reglamento de interior de debate, las leyes para la segunda discusión deben ser sometidas a consulta pública, que vayamos junto al pueblo venezolano para que con la sabiduría de nuestro pueblo, decía Libertador en Angostura, tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, por ello prefiero sus opiniones a la de los sabios. Y vayamos pues a la opinión del pueblo a someter a consulta pública esta ley para enriquecerla, para fortalecerla y que nunca más sean soslayados y sean vilipendiados, vituperados y deshonrados los símbolos de nuestra patria. Se presenta hoy ante la Cámara la propuesta de ley y le solicitamos entonces a los señores diputados que la aprobemos para que continúe con el proceso de formación de las mismas. Gracias, señor primer vicepresidente, colegas diputados y diputadas, es todo. Gracias, compañero diputado Pedro Carreño. Dejo en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes, plenaria, pueblo de Venezuela. Indiscutiblemente sabemos que los símbolos patrios, desde que fueron formados en los inicios de la patria y de la república, representan simbólicamente el esfuerzo de nuestros libertadores en la gesta emancipadora que nos hizo libres de toda potencia extranjera. Bien y de forma constitucional, en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, señala la simbología de la bandera y refiere a la ley que establecerá sus características. Esta ley necesariamente ha de ser reformada y como oposición democrática y profundamente nacionalista apoyamos este proyecto de reforma de ley. Bien refirió el diputado que me antecedió, el artículo 130 establece que los venezolanos y las venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria y muy específicamente habla de sus símbolos. Ningún venezolano, sin importar el proyecto político que represente, ningún venezolano,
indistinto del espectro político en el que se encuentre, puede, podrá, nunca ser indigno ante estos símbolos patrios. Como oposición democrática y nacionalista, apoyamos este proyecto de acuerdo y haremos las observaciones correspondientes durante la consulta pública respectiva. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, compañero diputado. Se va a cerrar el debate. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la primera discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado en primera discusión. En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela y se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto en el orden del día. Ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 211 años de la proclamación del padre de la patria Simón Bolívar como el libertador de Venezuela. De conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano vicepresidente. Para la presentación de este proyecto de acuerdo, vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado Fran Morales. Pide la tribuna de oradores, se le concede. Adelante. Miembros de la Junta Directiva, compañeros, diputadas y diputadas, pueblo de Venezuela, reciban un cordial y fraternal saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista, profunda e irreductiblemente chavista desde el fondo de mi corazón. Me corresponde presentar ante ustedes un proyecto de acuerdo que conmemora los 211 años de la proclamación del padre de la patria, Simón Bolívar, como libertador de Venezuela. Hecho ocurrido el 14 de octubre de 1813, aquí cerca de nosotros, en la iglesia de San Francisco, otorgado por Cristóbal Mendoza. Ese título se lo ganó nuestro libertador Simón Bolívar a fuerza de coraje, de ingenio y de voluntad de vencer después de haber comandado con éxito la campaña admirable. La campaña admirable viene producto que después de la capitulación de San Mateo, José Félix Rivas, el libertador y otros oficiales se van a la Nueva Granada. Allí se enlistan en el ejército neogranadino y a través de del manifiesto de Cartagena convence al Congreso de Tunja y al Estado Libre Cundinamarca que los apoyen con recursos y hombres y pertrechos para iniciar una campaña sobre Venezuela. Le piden que libere a Magdalena Medio, hecho que hace con éxito, al igual que liberar a la ciudad de Ocaña. De allí pasa Cúcuta y se pasa un tiempo allí esperando que el presidente Antonio Nariño lo autorice a cruzar la frontera para venir a liberar a Venezuela.
En ese interín ocurre la batalla de Cúcuta y posterior a eso cruza la frontera y se viene por todos los Andes, pasando pueblo por pueblo y liberando todos estos pueblos del yugo español. Hecho considerable de esa gesta, el decreto de guerra-muerte, donde buscaba Bolívar unir las fuerzas de los ciudadanos y sumarlos al proyecto libertario, de buscar la libertad plena y echar al yugo español de nuestras tierras. Eso ocurre entre el 24 de enero de febrero de 1813 y el 6 de agosto de 1813, cuando el Libertador entra triunfante a Caracas. He dicho siempre que los hechos históricos siempre están presentes en nosotros y de ellos extraemos enseñanzas que nos mantienen firmes como pueblo, como nación. Y es que viniendo 200 años después, podemos decir que la gesta de Chávez durante los 12 años que nos acompañó fue una campaña admirable también. Refundó la República, unificó al pueblo, a las fuerzas revolucionarias, traspasa las fronteras y durante 10 años la espada de Bolívar caminó por América Latina y estuvo allí presente con gobiernos progresistas que lamentablemente por los desacuerdos de los hombres hoy no están, pero volveremos nuevamente. Chávez creó muchas cosas que ayudaron a eso y no es menos admirable y es mucho más admirable la campaña que lleva a cabo nuestro presidente Nicolás Maduro desde el año 2013, con asedio, con bloqueo, con guerra multidimensional, pero al lado del pueblo, manteniendo la fe en la causa y la férrea voluntad de vencer. Por eso, yo como ciudadano, como combatiente del 4 de febrero, creo firmemente que de la mano de Nicolás Maduro, por la senda de Bolívar y Chávez, nosotros venceremos. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Señor presidente, solicito permiso para leer el acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en conmemoración de los 211 años de la proclamación del padre de la patria, Simón Bolívar, como libertador de Venezuela. Considerando que el 14 de octubre de 1813, en acto realizado en la iglesia de San Francisco, frente al actual Palacio Federal Legislativo, el gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, a nombre del pueblo venezolano, le confirió a Simón Bolívar el título de El Libertador y Capitán General de los Ejércitos de Venezuela, luego de que el padre de la patria liberara el occidente de Venezuela del dominio español. Considerando que Simón Bolívar, liderando el ejército de la campaña admirable, partió de Cúcuta para luego atravesar la cordillera de los Andes y, a pesar de las dificultades geográficas de la región, emancipó a su paso las poblaciones del occidente venezolano, para de esta forma revertir la pérdida de la Primera República a manos de los realistas partidarios del Imperio Español. Considerando que a su paso por Trujillo inscribió el 15 de junio del mismo año el decreto de guerra-muerte y siguió avanzando decididamente hasta llegar a Caracas el 6 de agosto de 1813. Posteriormente, al recibir el título de El Libertador, redactó una proclama que expresa con gran complacencia de la siguiente manera. Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí,
que el cetro de todos los imperios de la tierra. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano los 211 años de la proclamación del padre de la patria, Simón Bolívar, como el libertador de Venezuela, y rendir homenaje al ejército victorioso que lo acompañó durante la campaña admirable desde Cúcuta hasta su entrada a triunfar a Caracas. Segundo, invitar al glorioso pueblo venezolano a conmemorar con alegría una fecha memorable para la historia de nuestra República, la cual sentó las bases de nuestra actual República Bolivariana de Venezuela, reivindicada en esta revolución desde la llegada del comandante Hugo Chávez Frías. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 15 días del mes de octubre de 2024. Año 214 de la independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo, señor presidente. Gracias. Extraordinaria disertación de nuestro diputado Frank Morales. Quiero dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Coincido plenamente con mi amigo el diputado preopinante, quien actuó aquí, quien habló desde esta tribuna. A lo que quisiera es agregarle algunos datos que son históricos que debemos reconocer, porque aunque yo no tengo familia merideña, creo que es de reconocerle a los merideños y a quienes están aquí, que quien le dio el nombre de libertador a Simón Bolívar fueron los merideños, lo cual lo acogieron los distintos venezolanos. Que son merideños, me entenderán. Ese 23 de mayo de 1813 regresaba Bolívar de su campaña admirable. Pasa por Mérida. Y es allí cuando se le hace el reconocimiento al que hacía mención en la introducción. Pero esto no ocurre sin la ayuda de dos fieles colaboradores y amigos. Uno al frente de un batallón, como me decía Luis Eduardo, que no era una división, sino de un batallón de Anastasio Girardot y de José Félix Riva, quien comandaba la división. Esta victoria fue posible gracias a la dirección de Bolívar, pero al desempeño de ellos dos, los cuales nosotros estamos en deuda con Anastasio Girardot y con José Félix Riva, a quien siempre recordamos es por el tema de la batalla de la juventud. De todas maneras, tengo un amigo como Juan Romero que podrá corregir mi intervención. Hay dos fechas que nosotros hemos obviado, la del 23 de mayo, que es cuando se nombra Bolívar libertador, y que lo que ocurre el 14 de octubre de ese mismo año, aquí atrás, en la iglesia de la Santísima Trinidad, aquí atrás, es la ratificación de lo que había ocurrido en Mérida, y eso hay que destacarlo. Pero hay una segunda ratificación que muchas veces se nos olvida, y creo que Juan Romero me podrá ayudar en eso.
en 1812, en 1819, el Congreso de Angostura se reúne 7 años después, cuando la última vez había sido en 1812. 7 años sin reunirse. Y se reúne para ratificar lo que se había ratificado en Caracas, aquí atrás donde está hoy el Consejo Municipal, y lo que se había decidido, insisto, en Mérida. Y es en Angostura, en el momento en que se le comienza a llamar a Bolívar el padre de la patria y libertador de Venezuela. Eso es significativo, por eso, señor presidente. Yo quisiera que este acuerdo no concluyera, señor presidente, en sencillamente en este enunciado que hacemos. Porque aquí quien tuvo que ver muchísimo, y creo que el militar de mayor jerarquía retirado me podrá corregir, mi amigo, es el Ejército Libertador. Y ese Ejército Libertador lo comandaba Bolívar. Y este acuerdo tiene que desembocar en alguna parte. Este acuerdo tiene que aprobamos nosotros aquí en Cámara, tiene que terminar en un delta, tiene que entregársele a alguien, y se lo comento al diputado Suárez Chourio, porque creo que es el militar retirado de mayor jerarquía, y que nosotros propongo, señor presidente, salvo mejor criterio de las mayorías, que este acuerdo de júbilo, de regocijo por el padre de nuestra patria, que es el padre de todos, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra, y que le reconocemos al libertador su gesta heroica, y que hoy estamos aquí gracias a él, que nosotros pudiéramos entregarle al señor ministro de la Defensa, o que usted nombre una comisión, si así lo considera, que pueda hacerle entrega de este acuerdo a ese Ejército Libertador, que hoy, con las diferencias que podamos tener o no, agrupa los 5 componentes de la Fuerza Armada. Es todo, señor presidente, y dejo esa propuesta para la consideración. Gracias, diputado Cerrero Correa. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Romero. Buenas tardes, Junta Directiva, compañero Pedro Infante, primer vicepresidente, América, compañeras y compañeras diputados. Mire, efectivamente, creo que estamos progresando. La semana pasada, el compañero Campos hizo una muy buena intervención sobre el tema del 12 de octubre y ahora escuchamos al compañero Correa. Creo que, sin lugar a dudas, como decía Bolívar, no hemos arado en el mar y logramos que el debate sobre lo histórico sea incluso parte esencial del discurso de una oposición que democráticamente se sienta con nosotros. Yo creo que se merecen un aplauso en ese sentido los compañeros. Y esto no es cualquier cosa, no es cualquier cosa el debate sobre lo histórico, porque el debate sobre lo histórico es clave desde el punto de vista de la construcción de la identidad, desde el punto de vista de la construcción del camino en términos de la identificación y orgullo. Y en torno a esto, como muy bien lo señalaba Correa, creo que hay que irnos incluso, compañero Correa, un poquito más allá. Mi buen amigo, el comandante Fran Morales, lo dibujaba. Pero lo que conduce a la campaña admirable es todo un diseño que va a terminar en dos cosas sumamente importantes. Primero, la idea de Bolívar en torno a la unidad desde el punto de vista de la liberación de lo que era la Capitanía General de Venezuela, hoy nuestro territorio, y indisolublemente ligado a la idea de una unidad gran nacional, la liberación también de lo que era la Confederación Gran Colombiana, antes virreinato de la Nueva Granada. Y efectivamente, como tú muy bien lo señalas, Correa, el Congreso de Angostura tiene además dos particularidades. La primera particularidad es que es un congreso en donde se incorpora. Cuando Chávez, compañero primer vicepresidente, amigo, en el debate de la Constitución del 99, señalaba el derecho de los militares a incorporarse al debate, ocurrió una gran discusión, que cómo lo hacíamos. Y como desconocían la historia
desconocieron el pequeño detalle que la convocatoria al Congreso Constituyente de Angostura, el 65% de los que los conformaron fueron militares, porque la mitad del país, de ese país que era la Capitanía General de Venezuela, era un cuartel. Y la primera vez que votaron nuestros militares y que fueron parte del debate constitucional fue en el Congreso de Angostura. Y es el Congreso de Angostura que permite que ese libertador no solo los incorpore activamente tal como lo hace hoy la Revolución Bolivariana y lo hizo Chávez, aquí hay compañeros como Pedro, como Vielma Mora, como Suárez Chourio, como tantos otros que han pasado acá, sino que además, compañero primer vicepresidente, crea el Ejército Libertador, un ejército, y eso es interesante porque eso tiene una influencia incluso en los términos de los símbolos, querido Pedro Carreño, y es por eso que la bandera de Colombia, la bandera de Ecuador es una bandera tricolor, porque el ejército que lleva adelante la acción de liberación es el ejército que enarbola la bandera que Miranda construyó, de tal forma que esto que hoy estamos celebrando demuestra cada día más el impacto y la actualidad que mantiene la Revolución Bolivariana y que mantiene este proceso, y es lo que nos hace una amenaza inusual y extraordinaria. Cierro con algo que se nos pasa a veces por debajo. El Libertador, después que le ratifica Caracas su título, que efectivamente es concedido primero en Mérida, señala más adelante en una carta a Páez y a Santander, que le pretenden dar otros títulos, dice, mi título más honroso es el del Libertador. Y hay una última carta que su hermana María Antonia Bolívar, consumada realista, le dirige a su hermano diciéndole, no dejes que te den otro título que el título de Libertador. Nosotros debemos orgulloso mantener la senda del uso del título de Libertador y del uso y el usufructo de los símbolos patrios. Por eso hoy esta Revolución Bolivariana sigue siendo un faro que guía el espíritu de emancipación y el espíritu de libertad. José de San Martín, y con esto termino, decía, todo es lícito por la patria, menos perderla. Muchas gracias. Gracias, diputado Juan Romero. Buena disertación, buenos debates sobre este acuerdo en conmemoración de los 211 años de la proclamación del padre de la patria, Simón Bolívar. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo de conmemoración de los 211 años de la proclamación del padre de la patria, Simón Bolívar, como el libertador de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación, y exhortamos a la Comisión de Defensa de esta Asamblea Nacional, con la incorporación de algunos otros diputados, como el diputado Correa, podamos hacerle llegar este acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional a nuestro ejército venezolano, glorioso ejército venezolano, y al Ministerio de la Defensa. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano vicepresidente. ¿Qué digo aquí? Bueno, se levanta la sesión y se convoca.